I'm Debra Lee Baldwin, author of three books about succulents and using them in gardens, landscapes, and containers. In this video, landscaper José Arias of Borrego Springs, California, demonstrates how to prune and handle Euphorbia tirucalli sticks on fire. Euphorbia tirucalli is a succulent from South Africa, sometimes called fire sticks or pencil tree. It's easy to grow in coastal areas of Southern California and Mexico, where temperatures stay above 32 degrees. Over time, plants get large, up to 15 feet tall, and need to be pruned. Like all euphorbias, it has a white sap that resembles milk. Be careful! This milk can cause irritation of the skin and is especially painful and dangerous to the eyes. Don't be afraid of it. Follow these simple tips on how to prune and handle it. Okay, un día yo no sabía de estas plantas. Ya miraron que la leche es como veneno sí. Para la piel. Sí. Apodé la planta y sin saber me limpié el sudor en mi cara y me llevaron al hospital. Oh. A mí. Por eso yo ya tengo cuidado cómo hacerlo, no muy cerca de apodarlas para que la leche no se me pone en mi ropa, porque yo fui una persona que me llevaron al hospital donde no podía mirar por la leche. ¿Y dolor también? Dolor, estoy así, mucho dolor que no puede cerrar y abrir los ojos. Oh. Por eso, mucho cuidado cuando ponen estas plantas. Sí, sí. Una persona no me explicó, yo lo hice, me dieron unas gotas, me curaron, pero ya sé que tengo cuidado para la próxima vez. Antes de podar estos árboles, tenemos que usar lentes. Sí. Para protegernos los ojos. Usar los lentes. Después, usar guantes. Después, usar tijeras lo más largo que se pueda. Ok. No, estas no. No. Estas no, porque es peligroso estar cerca de la leche que sale. Ay. Yo los voy a enseñar cómo. Agarren su tiempo, no a la carrera, al pasito, slowly. Ah. ¿Sí? Yo les voy a enseñar cómo. Sí, sí, sí. ¿Ok? Ok. Así. Con cuidado. Ok. Con cuidado. ¿Y la leche? La leche, no tacharla. Cuando vamos a recogerlo para la traila. Ajá. De acá. La leche está allí. No tacharla. No. No tacharla porque no. Es malo. Es peligroso. Peligroso para no ensuciar los guantes. Okay. Pero si ensucia los guantes, los puede tirar a la basura. Ajá. Usar guantes nuevos. Cuando anda a la carrera, la leche se pega en la ropa. A la ropa. Y después uno hace así, eso no es bueno. No tenemos que tacharnos la cara para nada. ¿Okay? Okay. Cuando tenemos poquito comezón, allá tengo agua. Uh-huh. Y tengo jabón, voy y me lavo mis manos y empiezo otra vez. ¿Okay? Okay, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y ahora en inglés? En inglés. ¿Lo hacemos en inglés? Sí, por favor. You know, before starting and trim these bushes, we need to use sunglasses. Uh-huh. And gloves. And you have on long sleeves too. Gloves, yeah, and long leaves. Yeah. And use a long cutters. Yeah. Not this kind or this size. This is small. Not the small. This is the other job. Okay. Because I'm gonna show you how you cut that far. Yeah. Not close with this one because the milk is here. And you touch your long leaves, and when you scratch your face, you have a problem in your eyes. Yeah, that's why. You just do it without realizing it. Yes, and now, look, trim that like this, and I'm gonna show you the milk. Okay. When you pick this up, never touch the milk. No. Never. No. You hold like this. Yeah, hold it from the branches. It. Yes, the branches like that. And you keep them. And keep and dry here. Yeah. And well, take to the dumpster. Yeah. Or the trailer. Right. Okay. And take your time.
don't hurry. You sweat too much and scratch your face. It is the problem. That's why you, when you have something problem, you have to have a hand soap, wash your hands, and with a clean rag or something, clean your face, but not with your shirt. No. Never. 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 Okay? Okay. The cut ends. You have them all facing the same direction. So anything that's dripping is at this end. The milk. And then the part you pick up and carry is dry. I know. So that they're not mixed together. No, they're mixed together. No, yeah, okay. That's all true. Right. All right. Yeah. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Otra vez, señor. Okay. I hope you found this video helpful. My books, website, and YouTube channel are dedicated to helping you understand and use succulents successfully. Do subscribe and hit the like button. I welcome your comments and questions. I'm Debra Lee Baldwin. Thanks for watching y gracias por acompañarme.